Durante los últimos 365 días del año, el equipo de Paisajismo Urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a Paisajismo Urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. Comenzamos nuestro periplo en Quito, a 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, con todo lo que esto supone. Fueron 3 meses de ejecución y al menos un año de preparación y negociaciones para completar una compleja obra de 1.120 metros cuadrados repartidas en 7 muros, con diferentes todos ellos, y sembramos pues 30.000 plantas de 45 familias y 60 especies. Sobre todo en Ecuador me quedé con la importancia, ¿no?, que tenían esa magnitud de la obra de un gran centro comercial, la importancia de que todo el mundo lo viera en esa carretera, ¿no?, en que los mismos trabajadores pues se sintieran orgullosos de decir: esto lo he hecho yo, ¿no?, como lo comentaban sus amigos, el día a día que iban descubriendo nuevas fases. Decían: ¿y esto por qué? No lo entendían, ¿no? Eran jardineros, ¿no?, trabajaban con plantas, pero nunca habían trabajado con este sistema. Por ejemplo, Pedro, me acuerdo mucho de Pedro, hasta llevarnos hasta su casa, ¿no?, que estaba Cuyo, el pueblecito muy cercano al Amazonas, y donde vivimos una gran experiencia con él. Nos enseñó a su familia, comimos todos platos típicos, ¿no?, como pueden ser esas hormigas que solo recogió tal día de tal mes, después de la lluvia.